doctor Luis Carlos Ugalde, director de Integralia Consultores. Él es analista político en este espacio también de Grupo Fórmula. Luis Carlos, muchos saludos, muy buenas tardes. ¿Cómo estás, Pepe? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, sé que andas fuera del país, andas en contacto con gente interesada en saber qué pasa, prefiero a niveles financieros importantes, qué pasa con México, qué pasa con la elección, qué va a pasar si gana López Obrador, o qué va a pasar si no gana José Antonio Meade o Ricardo Anaya. ¿Cómo se están viendo desde allá? Tú tienes el pulso en este momento. Pepe, en los últimos días he estado en Nueva York y en Boston, teniendo reuniones con muchos fondos de inversión, bancos y empresas y empresarios que están muy atentos a lo que está pasando en México. Claramente en este momento, entre los mercados emergentes, México es la prioridad por la cercanía de la elección y por la posibilidad de ganar López Obrador, lo cual se percibe como un cambio significativo en la ruta de desarrollo del país. Y en este momento, sobre todo los mercados financieros, los que tienen muchas posiciones de dinero en bonos mexicanos, están saliendo, quieren saber cuáles son los riesgos en caso de que López Obrador sea el triunfador. Te diría que prácticamente todos ya lo asumen casi como un hecho, salvo que algo extraordinario ocurriera. Y todos están queriendo saber quién será su equipo económico, qué pasará el día 2 de julio, cómo procederá la transición, si realmente López Obrador es o no un riesgo para las inversiones. Y esas son las preocupaciones. Ellos consideran a Integral que sus asesores económicos han tratado y han hecho un esfuerzo importante en los últimos meses de la tranquilidad, pero en ocasiones preguntan si ese discurso de sus asesores económicos es realmente la manera de cómo piensa López Obrador. Y hay una incertidumbre en eso, si sus asesores económicos realmente son la voz de López Obrador o son una racionalización de lo que en ocasiones ha dicho López Obrador. Muchos de estos fondos de inversión han visto historias en América Latina en los últimos 20 años donde presidentes con un cuerpo populista, con una promesa de cambio, con una promesa de reivindicación social llegan, inician su gobierno de manera moderada, como parece ser el caso de López Obrador. Con el paso del tiempo, en algún momento, sus promesas de gasto social no cuadran con la matemática financiera de la presupuestaria, no hay dinero de donde obtener los fondos prometidos. Entonces, se tratan los déficits, se tratan los problemas de recaudación, se tratan de balance fiscal, y están preocupados si en este momento podría ocurrir en algún momento en los próximos años. Esa es, digamos, una preocupación de la preocupación fiscal, la segunda preocupación que sería presente. Tiene que ver con el tema de la reforma energética. ¿La va a echar para atrás? ¿O la va a respetar? ¿O la va a reducir en su ritmo de implementación? ¿Qué va a pasar con el sector de exploración de pozos petroleros? ¿Qué va a pasar con el sector de las gasolinas? ¿Va a construir o no refinerías? Es una pregunta que se hace Mario Carles. ¿Realmente quiere hacer refinerías cuando eso no tiene sentido económico? Y en general, esta diría que es la pregunta. Y la tercera es más sobre el estilo. ¿Se buscará reelegir? ¿Realmente repetirá lo que han hecho otros presidentes latinoamericanos en los últimos 120 años? Y te diría un poco qué es eso. Y la otra pregunta final, y que creo que es una pregunta muy relevante no solo para los mercados financieros, sino para todos los mexicanos, es: ¿contrato a la mayoría de las cámaras legislativas para gobernar? Y si cuenta con la mayoría de los ciudadanos, bueno, creo que es un consenso al abuso o a la no negociación. Y esa es una pregunta que está haciendo mucho en Nueva York y en Boston y en todos los círculos financieros sobre qué puede significar el sol, por ejemplo, para la prueba de los institucionales, por ejemplo, para ir adelante o no seguir adelante con las reformas estructurales, etcétera, etcétera. Pues ahora sí te hiciste una buena acción de reportería. Hoy nos traes un reporte puntual de cómo estás entrando a temperatura de los mercados financieros, de los hombres de dinero que están viendo con lupa lo que puede llegar a ocurrir en México, claro, y tapando los intereses. Gracias, Pepe. Yo te digo que lo que percibo es que los mercados financieros van a pagar por el pago por el público, van a ser cautelosos, no va a haber una.
de polarización, yo creo que será de reconciliación, obviamente. Mandará el lunes por la mañana su equipo económico un mensaje de tranquilidad. ¿Cuál será este? ¿Cuál será el nombramiento de su equipo económico? Por cierto, hace dos o tres días, estando en Nueva York, en Bloomberg salió una nota donde decía que Guillermo Ortiz sonaba como el probable futuro secretario de Hacienda. En una reunión que estaba en este momento, lo leyeron varios y les dio una enorme tranquilidad. A la mañana siguiente lo desmintieron y entonces quedaron un poco escépticos. Pero bueno, esto es lo que están, esta es la tónica. Y por cierto, un último tema que sí es reiterativo. ¿Qué va a pasar con NAFTA? ¿Qué va a pasar durante el periodo de transición? ¿Va a haber exigido que tenga conocimiento del poder de negociación hasta que él tome posesión? ¿O le conviene a López Obrador que este ministro lo concluya? Porque en una ocasión López Obrador dijo, ya no quiero que siga negociando, eso me toca a mí. Pero en los últimos dos o tres días ha dicho que él va a apoyar al presidente Peña Nieto en el proceso de negociación. Pues te agradecemos mucho, Luis Carlos Ugalde, el comentario en esta ocasión vía telefónica desde el extranjero, para que pues vayamos tentando la temperatura pues de lo que está por venir ya inminente. Gracias. Gracias, buenas tardes, Pepe. Que te vaya bien, muy buenas tardes. Por cierto, mencionaba a Luis Carlos Ugalde, al presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Bueno, pues Donald Trump una vez más vuelve a protagonizar la portada del semanario Time, del Time Magazine, de enorme influencia, no solamente en la Unión Americana. En esta ocasión, tenemos la imagen, mira, se la ponemos en Telefórmula también, muestra a Donald Trump de espaldas, frente al lector, digamos, mirando en el fondo un cuadro, y en el cuadro aparece Trump vestido de rey. King me, yo rey, dice el encabezado principal de la portada del Time, en la que se aprecia al mandatario mirando su reflejo en el espejo, usando una capa, una corona. La campaña de Donald Trump para desacreditar la investigación de Rusia puede estar funcionando. También está dañando la democracia estadounidense, dice la publicación en redes sociales al difundir su nuevo número. Extraordinaria portada del semanario Time respecto a la figura de Donald Trump mirándose al espejo vestido como un auténtico rey. Nos permite una pausa breve. Volvemos.